El arquero de Biasi, mira el envío de Bugalli, es bueno, ahí está. Y el cabezazo, era Matiusi quien fue el que cabeceó, se salvó de milagro. Nuevamente Franco Capitelli de nuevo de penal, 3 goles de penal, le está ganando Independiente 4-0 a Nuevo Alberdi. Entró en el área, remate, puede tener el gol y finalmente para pegarle esa pelota, se mueven bien varios jugadores, viene el envío, lo estaban agarrando, gol, Baracco, gol, pero Sportivo Bombal, el negro Esteban Valdir Estefano, le cuento que por adentro aparece desesperadamente Aranda, le hizo bien Bugari, cayó Bugari, no cayó, dice que siga Bristol y se va a ganar una tarjeta amarilla el jugador del Canario. Veremos amarilla para Bugari, dialogando con Bristol, y tiene la roja en la mano, segunda amarilla, cuénteme, pero no me parece que no era para amonestación, porque tal vez no se tiró el jugador del Canario. Tiró, para mí se tiró, el árbitro entendió lo mismo que yo. Vamos en Valencia a ver qué pasa, que no se agarren bien, dice el árbitro, viene el centro, cabezazo de Cristian Aranda, la ventaja, porque la tiene Tarandetti, buena pelota para Lucas Aranda, para el Canario por más, puede insistir Lucas Aranda, se frena, solamente acompaña a Agustín Tarandetti, va a sacar el remate, la pelota rebotó, como viene, ahí está, el remate de Alex. Se jugó la vida Franco Matiusi, gana el capitán Paulucci, pelota para Bruno Benedetti, Benedetti tocándola para aquí, Lucas Aranda, terrible infracción, tiene amarilla, segunda amarilla, y va a quedar Los Andes con 10, expulsado Facundo Cardenales, bien Bristol en esta gran infracción contra Lucas Aranda, segunda amarilla, es igual, Aranda, busca su perfil y la pelota viaja al córner, tiro de esquina que favorece al Canario, que respira y que por arriba quiere, Mecosi se desespera y tiro de esquina que favorece al equipo bombalense. El córner número 2 y tal vez la última del partido, se desespera Mecosi, señoras y señores, Pito Brittel, gran victoria, triunfazo del Sportivo Bombal.